Hola amigos, aquí nuevamente les saluda el canal Gente de Guate. Y ahorita vamos allá a mostrarles una planta o no sé cómo se le puede llamar, pero ahorita vamos a mostrar. Entonces aquí están todos los compañeros que vinieron hoy con nosotros. Hola, hola amigos. Entonces ahorita aquí vamos a ver quién es el que nos va a guiar para esta aventura. Así es amigos, pues en este día estamos aquí otra vez en la naturaleza mostrando lo que es el campo. Y pues vamos a ver lo que es una planta de tecomate. Ya van a ver ustedes cómo es la planta y para qué nos sirve. Tiene mucho beneficio para nosotros aquí, los trabajadores en el campo, cómo lo utilizamos. Y espero que nos sigan hasta el final del video. Muy bien, entonces amigos, espero que se encuentren bien por allá, en cualquier lugar donde nos están viendo. Entonces vamos a ir a ver esos tecomates. Entonces ahí está Marvin también. Yo creo que vienen con todo el ánimo. Sí, claro. Así es, Marvin, ¿o no? Así es, venimos con todo el ánimo, con el grupo. También para hacer esos videos para ustedes, ¿verdad? Y mostrándole cómo es la naturaleza. Así como ahorita ya tapizcaron aquí, mira, ya solo se quedó la caña. Ah, sí. Uh-huh. Pero aquí como que es otro tipo de semilla, porque como que salió bien alto la milpa. Sí, ya depende de la semilla. Sí, pues. Mira esos arbolitos, como han salido de calidad. Sí, ese pinito se ve calidad. No lo empujan a Doroteo, mucha. Ahí Marvin me empujó. Yo le metí sacadilla, no se apuro. Yo quería que le voy a llegar hasta allá abajo. Por poco me pierdo esa toma. Naval. Esteo, a ver si no se echó un parro anoche. Ay, ya casi me estoy quedando atorado aquí en este bejuque. Muy bien, entonces. Igual también quiero contarles que el día de hoy estamos aquí en Pacoxpón, aldea Chijocón, ¿no? Porque como aquí tenemos cuello, por eso es que venimos aquí también. No habíamos podido venir. Aquí al río. Ah, aquí el Cali tiene mucha influencia, dice, por eso que siempre venimos aquí por estos lugares. Vos, Cali, tal vez una tutraida tenés por aquí. Pero será que digamos una traida, no creo que le dé permiso a uno de ir a visitar los terrenos, pienso yo. Calidad, pues aquí ya llegamos con los tecomates. Ah, Oscar, ahí sí hay uno, va. Mira. Ay, mira, pues tengo por estar hablando otra cosa, ya nos distraímos del tema. Vale, mira, estos chilero. Están chileros, mira. Yo creo que estos son gemelos, estos son trillizos. Ay, aquel, yo creo que ese sí nació solo. Pues ahí están los famosos tecomates que nos sirven a nosotros bastante cuando se seca. Entonces ahí para llevar el agua ahí fresca, porque ahí en los tecomates el agua se mantiene bien fresca toda la vida cuando vamos en el campo. En el calorón que hace, pues ahí nosotros disfrutamos de nuestra agüita, ¿verdad? Ahí bien fresquecita. Y ahí se mira también que el chapín y el trabajador del campo ahí se mira bien calidad y lo meten en el morral uno y vámonos. Sí, saber cuál será el secreto para que se mantiene bien fresco el agua ahí. Tal vez sabe la Brenda cuál sería el secreto, porque la verdad que sí, yo he tomado agua ahí bien fresco, se siente. Yo sí, pensando. La Brenda pensando qué va a decir. La verdad que sí, hay bonitos tecomates aquí. Y a la gran, sí hay bastante. Ajá, pero sí. Falta todavía que se sazone, ¿no? Sí, eso falta todavía que se sazone. Y el tecomate, lo que mantiene frío el agua es su cáscara. Ajá. Su cáscara es bien dura, entonces ahí el agua se mantiene fría, como que estuviera en la refri. Pero también el tecomate, el beneficio que tiene es que pues se limpia por dentro suave y después se lava con agua caliente para que suelta todo lo que es el musgo que tiene adentro con la pepita. Y el tecomate también es muy bueno para guardar las semillas para el próximo invierno. Ahí no le entra gorgojo y no se muere la semilla porque es un lugar fresco. Entonces muchos lo utilizan también con el tapón. Su tapón de esto es un chilote. Ajá. Ajá, es un chilote que es el tapón de las tecomatas
Y también muchos no lo cargan en el morral, sino que le ponen una pita y se lo atraviesen en el hombro. Yo creo que sería interesante cuando ya está a sazón es hacer uno para ver cómo queda. Yo creo que vamos a tener que arreglar unos tres para cuando vamos a ir a grabar lejos, tenemos que andar cargando porque no vamos a encontrar una refri a medio camino. Sí, entonces también le quiero preguntar algo al Cali. ¿Qué? Pues Cali, ¿dónde se conseguirá la tapa de ese? Porque es un chilote de ese, ¿dónde podemos conseguir eso? Ah, la verdad que saber en qué empresa hay que ir a comprarlo. No, pues un chilote ese es el que tiene adentro de las mazorcas, digamos, a la hora de desgranarlo, pues ahí ya queda solo el chilote y eso es lo que se le puede quebrar, va, y un pedacito es el que se le pone de tapa ahí para que no le entra algún animalito, alguna mosca o algún otro animalito, va, que puede contaminar el agua. Sí, y ese es lo chilero, va, que aquí mismo en el campo conseguimos todo lo que necesitamos, pues, porque aquí mismo está sembrado la milpa y ahí es donde podemos nosotros sacar una pieza del chilote, pues, y ya. Ya tenemos la tapa para nuestro por eso, aquí, tecomate. Aquí cabal en la, digamos, lo que es de la milpa, casi no se desperdicia nada, solo digamos como el pelito o la flor de la mazorca, eso es lo único que se tira, ya todo lo demás pues se aprovecha todo. Sí, porque toda la caña, la tusa y todo. Ah, y también hablando de tecomates, yo he visto que mamá en la casa, que allá en la casa mamá tiene uno también para echar sal adentro. Así es un pequeñito. Entonces, sí, ese tecomate es mil usos. Porque también le estaba contando yo a Doroteo que esos tecomates son, no sé si lo usan para nadar o no sé, pero yo escuchaba un dicho que dice que no necesitas tecomates para nadar. Entonces, a veces son esos que usan, va. Pues, es porque no se hunde, me imagino yo. Sí, pues. Aquí ya hay uno. Bien grande. Boteo, ese parece al higo. Ahorita sí, que lo decís, la verdad que sí, bastante. Este comate, ¿no? Pues la verdad también hay unos que siembran esto, pero no sé cómo es, Brenda, si es el tecomate, no, si es el tecomate el que hace redondo, donde también se puede echar las tortillas adentro. Sí, es tecomate también, solo que en forma de redondo. En forma casi como el ayote, así redondo. Estilo. Eso le dicen tolo. Eso es donde se puede echar ahí también las tortillas adentro, ahí. Sí, eso bien también está calidad. Chile. Bueno, yo he escuchado también que le dicen mulul, no sé si han escuchado ustedes. Sí, le dicen tolo o mulul, una de las dos cosas, entonces eso se parte a la mitad y dos salen en dos, entonces esas dos partes se usa para echar las tortillas calientes y ahí no se necesita servilleta, sino que se jatea de una vez directamente adentro del tolo y si arriba la puntita ya solo se le pone lo que es la servilleta para que no sale el vapor para afuera. Ah, no, pues qué interesante, va. Ahí está Marvin también buscando chicuyas, ¿está? Yo encontré una Marvin chicuya. No pierde tiempo, siempre ahí está viendo qué llevar. Sí, el secreto que dicen del mululo, el tolo, ¿verdad? Dicen que, dice mi papá que para que sale tecomate, dice que uno cuando lo va a ir a sembrar tiene que amarrar bien su cincho, ponerse una faja para que no sale así de forma tecomate y el tol, eso cuando no amarras tu cintura o... Si ves, no lo amarras tu cintura y es cuando sale redondo, dice, allí sale para las tortillas y para la sal. Así decía, dice mi papá, pero la verdad hay que experimentarlo un día. ¿Pero qué? Digamos que uno se pone el cincho o lo vas a ir a poner detrás del tecomate. No, uno se lo pone. ¿Cuántos cinchos? Ya me imagino su faja de la Brenda detrás del tecomate. Yo le voy a tener que prestar mi faja al Marvin cuando va a sembrar tecomate, para que se apriete bien la cintura. Ah, no, pues calidad. Ya estaba viendo yo cuando estaba el Marvin allá abajo, estaba viendo un tecomate que está colgadito allá. Un pequeño y ese grande, hasta en el río. Ah, sí. Se parece a yote, va, pero... Sí. Ya, pues, toca allí el que sembró estos tecomates, creo que le faltó un poco más de apretarse, un poco más así, para que le diera más forma. Ah, ese sí apretó bien su cinturón. Yo ya veo uno, este apretó más su cinturón, pues que... Pero eso ahí estaba botado, vaya, lo sí, cortaron. Sí, estaba cortado. ¿O vos lo cortaste? No, yo lo... Porque está tierno, el todavía. Ah, sí, hizo la maldad. Entonces, amigos, ahí pueden ver este tecomate bien chilero. Esto es nada más falta sazonarse y ya. Y lo vamos a cortar por acá.
Y le quitamos lo de adentro. Como de litro y medio de agua. O sí. Dos litros. Dos litros, ajá, le cabe. Si quiere, si le, digamos, se ve, a veces se ve como que no es tan grande, pero sí le cabe bastante agua. Así como digamos que lo recomendable es tomar un litro de agua todos los días acá, uno con uno de esos. Un tecomate de ese ya. Sí. Pero ya cuando hay calor, yo creo que nos pasamos. Otra vez se cayó. No, yo creo que aquí está encantado. No, yo aquí ya no voy a venir. Si van a grabar aquí recogiendo los tecomates, yo ya no vengo. Porque ya dos veces. Yo creo que aquí voy a tener que cortar un montón de mon para darte de una vez. Es para llevar mi corazón. No, lo que pasa es que aquí está algo estrecho, pues, por eso es que nos estamos resbalando cada poco. Y lo que pasa es que también que traigo llantas lisas. Ah, sí. Traigo llantas lisas, entonces aquí no. La gran bosteo, tres llantas para asfalto y aquí es terracería. Aquí parece dos clases de semilla de tomate han sembrado. Ah, sí. Porque yo estoy viendo que aquí es más pequeño los tomates, como son variadas semillas también. Hay semillas que son de este tamaño, salen. Ajá. Y hay unos así y otros más grandes. Entonces son las semillas, sí, que depende del tecomate. Sí, porque estoy viendo pequeñito y vi uno grande arriba que está bien calidad. Esos tres que enseñó el Doroteo allá. Entonces aquí es otra semilla. Entonces es pequeñito que se me. Aquí hay otros dos, ¿eh? Sí, yo creo que esta planta pues acostumbra a estar más entre dos. No, así, juntos. Ahí están los tecomates. Uno solo se asusta, ese. Son gemelos. Sí. También yo creo que en la costa es muy común, creo yo, ver esos tecomates. Fíjate que en la costa sí se cosecha, pero también son diferentes. Ah. Son diferentes porque tiene otro nombre y son más duros, como estilo hueso, lo que es la cáscara. No, entonces, sí. Solo que allá son palos, no son así. Es, hay uno palos, que le llaman morro, que persale, sí, es como jícaro, ajá, para tomar atol. Sí, ese es morro, esos son grandes, son redondos y hay altos también. Ajá, sí, ese es como árbol. Entonces son diferentes. No, pues sí, es igual lo que hay también, todo por allá por el recorrido para ir a Esquipulas, Chiquimula. Ah, sí. Todo, ahí capa. ¿Verdad? Todo eso. Por ahí abunda. Sí, pues entonces, amigos, aquí, porque un amigo había sembrado eso y nos dijo que viniéramos aquí a echar un vueltazo, entonces hoy estamos aprovechando, va, de venir a ver aquí, cabal, está interesante. Ajá, cabal. Bastante aquí también viendo cómo es que se aprovecha el terreno en el campo, ¿verdad? Porque aquí hay bastante piedras, pero ahí también da bastante las cosas, con la milpa, ahorita que vemos el tecomate, y aquí se puede sembrar también ayote, aquí variedad de fruta y verdura, porque solo necesita un espacito uno, no importando si hay más piedras alrededor. Con un espacito, sí, se va a la raíz y ya empieza a tirar ahí arriba, ¿verdad? Entonces ahí, chilero, sí, por vivir por acá. Aquí también hasta banano han sembrado. Esta es tierra fértil también, aquí en aldea Chijocón, Paraja, Pacochpón, la tierra es muy fértil, entonces prácticamente se da de todo. Eso solo es de sembrarlo. Sí, claro, y nosotros siempre sembramos. Muy bien, entonces, amigo, gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en un próximo video.